Bien, amigos de YouTube, los saludos a su amigo Venturas y Fuentes por aquí con un bonito tutorial más. Y les traigo por aquí esta bonita melodía que me solicitó por allá mi amigo desde por allá por Chiapas. La cama de piedra, este es un tutorial pues de una melodía de las viejitas, pero una canción que nunca ha pasado de moda. La cantó el señor Cuco Sánchez, creo que originalmente esa canción. Y allí pues se ha grabado por Vicente Fernández, por muchos artistas más y bandas y norteños y todo. Entonces yo les traigo por aquí el tutorial. Me parece que está por el tono de la mayor. Claro que se trae acordeón de... Bueno, el acordeón la puede tocar en sol también un poquito más bajita, pero yo siempre la he tocado en la mayor y sale muy bonita allí. Se las vamos a decir por allí, es valseadita, está grabada a diferentes... Unos la han grabado así, corridita y luego paran valseada, pero lo más sencillo es tocar la valseadita. Y va así, el tono de la mayor, dice así, la cama de piedra. Está muy sencilla y en el tono de la creo que, bueno, yo ahí la alcanzo muy bien. Quizás a lo mejor si canta un bajo la puede tocar en sol. Pero yo ahí la toco en la, entonces está facilita. En sol está más fácil, por supuesto. Pero otra vez la música por ahí dice así. La mujer que a mí me
corazón porque no amas. Ya ven que no lleva mucho adorno ni mucho, no está muy difícil la melodía. Otra vez la música. Hay otras agrupaciones que la tocan así, corridita la parte de la música. Lo que es la música le echan corridita y luego paran, luego balseada. Ah, por ejemplo así. Y luego ya paran balseada, pero bueno, es cuestión de la agrupación que traigan, como quieren hacerle, si quieren hacerle ese arreglo, o si quieren tocar la derecha, también se puede, o corrida derecha también, igual, también se puede tocar, pero original creo me parece que es balseada, no estoy muy seguro, pero original parece que sí es balseadita. Ahí está por ahí esa melodía, amigos. Los dejamos con ese video por allí. Inscríbanse a mi canal para subirle más tutoriales. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.